En este video vamos a hablar sobre los compresores, vamos a definir qué son los compresores, vamos a ver cómo los compresores se clasifican y específicamente vamos a hablar sobre los compresores volumétricos. El compresor es un equipamiento concebido para aumentar la presión de un fluido en estado gaseoso, como ar, metano, amonía, hidrógeno, etc., y almacenada en reservatorios propios, para que esta presión pueda ser utilizada para diversos trabajos. Posee el mismo principio de funcionamiento que las bombas, y las diferencias entre ellas son decorrentes de las diferencias existentes en las propiedades de los líquidos, incompresibles y más densos, y de los gases, compresibles y menos densos. En una visión más voltada a la práctica de estos equipamientos, compresores son máquinas operatrices que transforman trabajo mecánico en energía comunicada a un gas, preponderantemente sobre la forma de energía de presión. Gracias a esa energía de presión que adquiere, esto es, a presurización, el gas puede deslocarse a longas distancias en tubulaciones, ser almacenado en reservatorios para ser usado cuando necesario, esto es, acúmulo de energía, realizar trabajo mecánico, actuando sobre dispositivos, equipamientos y máquinas motrices, como los motores a aire comprimido, por ejemplo. A lo largo de la historia del desarrollo industrial fue constante la innovación tecnológica con la construcción de nuevas máquinas y procesos de transformación en toda la industria, donde la compresión de gases desempeña un papel de fundamental importancia. Los compresores son usados en las más diversas aplicaciones industriales, desde el enchimento de neumáticos, pasando por todos los procesos petroquímicos, transporte de gases, compresión submarina en la producción de petróleo y para obtención de gases de elevada pureza para las industrias alimenticias, farmacéuticas y de aplicaciones hospitalarias. El vasto campo de su aplicación, cada una con sus características específicas, tales como acción corrosiva del gas, nivel de contaminación presente, temperatura, presión y vasos requeridas, y adicionalmente una legislación ambiental cada vez más restrictiva, tiene exigido a los fabricantes de compresores o sea constante desenvolvimiento en el sentido de disponibilizar para el mercado productos cada vez más eficientes. Fue en función de la búsqueda constante de la innovación de los productos para atender demandas cada vez más complejas que surgieron los diversos tipos de compresores, cada uno con sus características específicas. Los compresores se clasifican en dos grandes grupos. Tenemos los compresores volumétricos, o también llamados de deslocamiento positivo, y tenemos los compresores dinámicos. Dentro de los compresores volumétricos, tenemos los compresores rotativos y los compresores alternativos. Los compresores rotativos pueden ser de paletas, de parafusos o de lóbulos. Los compresores alternativos pueden ser de diafragma o de pistón. Ya los compresores dinámicos somente son rotativos y estos pueden ser centrífugos, axiales o radiales. Los compresores volumétricos o de deslocamiento positivo, a elevada presión es conseguida a través de la reducción del volumen ocupado por el gas. En la operación de esas máquinas pueden ser identificadas diversas fases que constituyen un ciclo de funcionamiento. Inicialmente, una cierta cantidad de gas es admitida en el interior de una cámara de compresión, que entonces es cerrada y sufre reducción de volumen. Finalmente, la cámara es abierta y el gas liberado para consumo. Trátase de un proceso intermitente en el cual la compresión propiamente dita es efectuada en sistema fechado, esto es, sin cualquier contacto con la succión y la descarga. Conforme iremos constatar después, puede haber algunas diferencias entre los ciclos de funcionamiento de las máquinas de esa especie en función de las características de cada una. Inicialmente vamos a hablar sobre los compresores rotativos. Los compresores rotativos, los gases son comprimidos por elementos giratorios. Otras de las particularidades de estos tipos de compresores son, por ejemplo, las menores pérdidas mecánicas por atrito, pues dispensan un mayor número de piezas móviles, a menor contaminación de aire con óleo lubrificante, ausencia de reacciones variables sobre las fundaciones que provocan vibraciones, o facto de la compresión ser feita de un modo continuo y no intermitente, como sucede en los alternativos,
y ausencia de válvulas de admisión y de descarga que disminuye las pérdidas, mejorando el rendimiento volumétrico. Otro aspecto muy importante para los diferentes tipos prende con la economía de energía, con los rendimientos volumétricos asociados a fugas y mecánico asociado a movimientos relativos entre las piezas que constituyen la máquina y con la manutención de los mismos. En esta videoaula vamos a comenzar a hablar sobre los compresores rotativos de paletas, después hablaremos sobre los compresores rotativos de parafusos y finalmente sobre los compresores rotativos de lóbulos. Compresor rotativo de paletas fue inventado en Francia en 1800 para hacer la ventilación de resfriadores a. Es un compresor volumétrico que utiliza un rotor excéntrico que gira en el interior de un estator. El rotor tiene a lo largo de su comprimento ranuras y cada una de estas aloja una paleta. Al girar el rotor, mantiene las paletas en contacto permanente con el diámetro interno del estator, pelación de la fuerza centrífuga, asegurando la vedación entre la superficie externa de cada paleta y la superficie interna del estator. Las paletas, en cuanto giran, describen un movimiento alternado de salida y entrada en las ranuras del rotor, debido a la excentricidad del rotor en relación al estator, conforme muestra la figura. Los materiales modernos más utilizados para la construcción de paletas son fibra de carbono para bajas razones de compresión e isento de lubrificación, ácido carbono para razones de compresión más elevadas y otros compuestos diversos con asbesto para razones de compresión máxima igual a 3 con empleo de lubrificación. Para razones de compresión más elevadas, las paletas son construidas en ácido carbono o ferro fundido debido al gran esfuerzo de flexión a que son sometidas. No compresor de paletas deslizantes, acelaje entre las regiones de alta y baja presión ocurre en las líneas de contacto entre aspas y el cilindro y entre aspas y las ranuras. Pelo fato de presentar múltiples paletas, forma múltiples cámaras de compresión, donde cada una representa una fracción de la diferencia de presión total del compresor. No hay necesidad de que el rotor tenga contacto con el cilindro, mas las fugas radiales deben ser reducidas a un mínimo para que el gas comprimido no penetre en el lado de la succión. Entonces, con el rotor operando con altas velocidades, las paletas son arremesadas por la acción de la fuerza centrífuga para afuera. Este tipo de compresor no precisa de válvulas de succión o descarga, pues entrada y salida del gas son controladas por arranjos geométricos. En este tipo de compresor, el eje de rotación O coincide con el eje del rotor, mas es excéntrico en relación al eje del cilindro o línea. En la admisión he obtenido mayor volumen formado por dos paletas consecutivas, rotor, estator y las dos tambas. A medida que el rotor gira, este volumen es progresivamente reducido hasta atingir un volumen mínimo, lo que ocurre inmediatamente antes de la janela de descarga ser abierta, dando inicio al proceso de descarga del volumen comprimido para el sistema. Es importante observar que la razón de compresión del compresor rotativo es definida por el proyecto del compresor y no por el sistema en el cual esté instalado. La lubrificación, vedación y refrigeración de la cámara de compresión formada por el volumen comprendido entre las paletas del rotor, estator y las dos tampas laterales es feita a través de la inyección de óleo lubrificante directamente en la corriente de gas en el interior del estator. La cantidad de lubrificante inyectado debe ser la mínima posible para asegurar un buen desempeño del compresor, reduciendo al mínimo la contaminación del gas y el consumo de lubrificante. En los casos en que es necesaria una lubrificación más intensa, es recomendado instalar un sistema de separación de óleo y gas para que el lubrificante sea reaprovechado. Los compresores de paletas lubrificados pueden operar en razones de compresión más elevadas, pues el óleo que es inyectado en el interior del estator reduce significativamente la temperatura del gas en compresión. Los compresores lubrificados pueden operar en razones de compresión más elevadas, pues el óleo que es inyectado en el interior del estator reduce significativamente la temperatura del gas en compresión.
en función de la absorción del calor generado por el efecto termodinámico de la compresión y por la reducción del atrito mecánico de las paletas sobre la carcasa del estator y las dos trampas laterales. La lubrificación, além de reducir el atrito, ainda permite que el compresor opere en rotaciones más elevadas, por tanto, mayor vazón, além de mejorar significativamente la vedación entre las paletas y el estator, resultando en mayor eficiencia volumétrica. La lubrificación también resulta en algunas desventajas, como elevado consumo de óleo lubrificante y contaminación del gas comprimido. El gas contaminado no puede ser utilizado en aplicaciones donde esta contaminación no es tolerada, a no ser que un sistema complejo y oneroso de purificación sea instalado. Los compresores no lubrificados traen como principal desventaja no contaminar los gases comprimidos, que en determinadas aplicaciones puede ser la cuestión determinante. Entre tanto, la rotación y la razón de compresión deben ser menores comparadas a los compresores lubrificados en función de elevada generación de calor. Los compresores rotativos no lubrificados ainda presentan menores eficiencias volumétricas comparados a los compresores lubrificados, pues una buena vedación de la cámara de compresión es más difícil de ser obtenida. Para recuperar y refrigerar el óleo lubrificante, es práctica corriente instalar un sistema de separación y recuperación para los compresores de paletas de grande porte, una vez que el óleo absorbe una gran cantidad de calor del gas, principalmente en los casos de elevadas razones de compresión. En la compresión del aire atmosférico, ainda es necesario instalar una unidad de secaje que utiliza el proceso de refrigeración para remover la agua que está presente en el aire atmosférico y que, cuando comprimido y resfriado, parte de ella es condensada. La figura muestra de forma esquemática un sistema simplificado de separación gas-óleo que puede ser utilizado para los compresores rotativos de paletas. Este sistema es compuesto de un vaso de separación que tiene la función de separar el gas del lubrificante y dos tocadores de calor, uno con la finalidad de refrigerar el lubrificante inyectado en la cámara de compresión y otro para refrigerar el aire comprimido, este último cuando necesario. Durante la manutención preventiva, el nivel de desgaste de las paletas debe ser verificado, pues cuando estas están muy desgastadas, su largura es sensiblemente reducida. Cuando muy desgastadas, las paletas pueden salir de la ranura del rotor, especialmente en el lado de la admisión, por ser el lugar donde la folga radial entre el rotor y el estator es mayor, y posteriormente ella será prensada en el lado de la descarga, por ser o de menor folga. Ahora vamos a hablar sobre los compresores tipo parafuso. El compresor tipo parafuso, presentado esquemáticamente en la imagen, consiste en dos rotores montados en rolamentos para fixar su posición dentro de una carcasa con elevadas tolerancias. El compresor de parafusos es una máquina de deslocamiento positivo que utiliza dos rotores que giran engrenados un al otro y en sentido contrario para producir presión al invés de utilizar un pistón. Los dos parafusos son usinados en forma helicoidal, siendo que el parafuso que contiene los lóbulos con perfil convexo es llamado de rotor macho, en cuanto o de perfil cóncavo es llamado de rotor fémea. El compresor de parafusos es actualmente muy empleado en aplicaciones industriales, donde no se requiere elevadas presiones, siendo muy utilizado para presiones de hasta 1100 kPa. Es una máquina muy simple, mas de geometría de difícil visualización. Estos compresores pueden ser lubrificados o no, dependiendo de las características exigidas por el proyecto. En un compresor de parafusos, el gas entra por el bocal de admisión y sale por el bocal de descarga que fican localizados en extremidades axial y diametralmente opuestas, conforme mostraron la figura. Un de los rotores es utilizado para el accionamiento, siendo llamado de rotor motriz, en cuanto otro es arrastrado a través de contacto directo entre los lóbulos. Son los denominados de compresores no sincronizados. En otros proyectos, el accionamiento del segundo rotor es feito a través de una engrenaje. En estos casos,
no existe ningún contacto entre lóbulos, son los denominados sincronizados. Cualquier uno de los dos rotores puede ser utilizado como motriz. En la mayoría de los proyectos, el rotor macho tiene cuatro lóbulos, en cuanto el rotor femia tiene seis, siendo esta configuración denominada 4 más 6. Algunos proyectos con tecnología más reciente tienen la configuración 5 más 7. Cuando el accionamiento es feito pelo rotor femia, en una configuración 4 más 6, la vazón obtida será 50% mayor para una determinada rotación. Para aplicaciones de baja y media presión, como en la refrigeración industrial, el rotor macho posee 4 a 5 lóbulos, en cuanto el rotor femia posee 6 o 7 lóbulos. El proceso de compresión es dividido en tres etapas: succión, compresión y descarga. El gas es aspirado por la parte superior y entra en la folga entre los dos rotores, porta de aspiración, siendo conducido entonces axialmente en el espacio entre los dos rotores hasta la puerta de descarga, situada en la parte inferior del compresor. Estos tres procesos están representados en las imágenes. En el compresor de parafusos, cuando los rotores desengrenan, el lóbulo del rotor macho sale de la ranura del rotor femia. El volumen liberado por el rotor macho es preenchido con gas proveniente de la succión. A medida que el desengrenamiento prosigue, el volumen en cada ranura irá aumentar. La figura muestra una vista del topo de extremidad de succión que muestra los rotores desengrenando, permitiendo la entrada del gas. A medida que los rotores giran, há novamente o encaixe entre os dois rotores e o gás deixa a região de entrada, finalizando o processo de sucção como mostrado nas figuras. Esse volume impresso no início do processo é chamado de volume de sucção. Quando o lóbulo do rotor macho entra na ranhura do rotor fêmea, na parte inferior do compressor, o volume do gás preso neste espaço começa a ser comprimido. Os dois volumes separados em cada rotor juntam-se formando um V na interseção dos dois parafusos, tal como representado na figura. A partir desse momento, com a continuidade da rotação dos rotores, o volume preso começa a reduzir, aumentando sua pressão, tal como representado nesta última figura. Em um compressor alternativo, a descarga inicia com a abertura da válvula de descarga. Para que isso aconteça, a pressão no cilindro deve ser maior que a pressão da válvula. Como o compressor de parafuso não possui válvulas, apenas a posição da porta de descarga determina quando a descarga finaliza, conforme representado nessa última imagem. No vídeo podemos observar o funcionamento de um rotor de parafusos. Temos os dois rotores, a boca de entrada do gás a ser comprimido, o gás sendo empurrado desde a seção de sucção até a seção de descarga, e a cor em vermelho indica um gás comprimido com elevada temperatura. A maioria dos compressores de parafusos utiliza óleo lubrificante injetado sobre pressão na câmara de compressão do lado da admissão. A quantidade de óleo injetada deve ser grande o suficiente para garantir a lubrificação, vedação e refrigeração dos parafusos. Estes são chamados de compressores lubrificados. A injeção de óleo no interior da câmara de compressão do compressor de parafusos resulta na contaminação do gás e no aquecimento do lubrificante. Portanto, será necessário um sistema de separação e refrigeração das duas correntes. O óleo lubrificante, depois de separado do gás, é filtrado e refrigerado, e em seguida retorna para o sistema, formando um circuito fechado. A figura mostra de forma esquemática um compressor de parafusos
con una unidad de separación y refrigeración del óleo lubrificante. O ar entra na unidad compressora a través do filtro de admissão ponto 1, enquanto o óleo que o lubrifica, refrigera e promove a vedação entra pela parte inferior da unidad compressora ponto 3. O ar comprimido é descarregado junto com o óleo na tubulação de descarga do compressor no ponto 5. Depois da compressão, a mistura de ar e óleo é introduzida no vaso separador ponto 4, onde as duas fases são separadas. O ar sai pelo topo do vaso, enquanto o óleo sai pela parte inferior. As duas correntes de gás e de óleo, ainda quentes, seguem para os trocadores de calor, ponto 7 para o óleo e ponto 8 para o gás, onde são refrigeradas. O óleo, antes de ser resfriado, passa por uma válvula termostática com temperatura previamente ajustada, ponto 6, válvula termostática e filtro de óleo, e será desviado do trocador de calor quando a temperatura estiver abaixo do valor ajustado. Em seguida, passa pelo filtro, ponto 6, e retorna para a unidade compressora, ponto 3. Quando o óleo não atinge a temperatura de ajuste, a válvula termostática bloqueia o desvio e o óleo flui para o trocador de calor, que depois de resfriado retorna para a unidade compressora passando por um filtro de partículas sólidas. Ponto 6. O ar, depois de ser separado do óleo, é enviado para o trocador de calor e segue para o processo a que se destina, concluindo o ciclo de funcionamento da unidade de separação e refrigeração. Agora vamos falar dos compressores de lóbulos. O compressor de lóbulos é uma máquina de deslocamento positivo que utiliza dois lóbulos inseridos um ao outro e cujas rotações são sincronizadas pela ação de duas engrenagens, uma motriz e a outra movida. O resultado é que o rotor que contém a engrenagem motriz gira em sentido contrário ao da engrenagem movida, como pode ser observado na figura. O compressor de lóbulos foi inventado em 1900 e patenteado pela primeira vez em 1905. Apesar de a teoria desenvolvida na época indicar que o compressor de lóbulos seria uma máquina de grande potencial de aplicação e de boa eficiência, estas premissas não se confirmaram, pois a tecnologia de usinagem disponível naquela época não era suficiente para usinar peças de perfil tão complexo com a precisão exigida. Os dois rotores trabalham com uma folga muito pequena entre os lóbulos, tal que, segundo os fabricantes, a sua eficiência é aumentada quando o processo de desgaste se inicia, aperfeiçoando o ajuste entre os lóbulos. Só após 65 anos de sua invenção, a indústria de refrigeração conseguiu aperfeiçoar o projeto original, tornando viáveis os compressores de lóbulos nas mais diversas aplicações industriais. O compressor de lóbulos, apesar de ser considerado um equipamento de deslocamento positivo, não apresenta uma razão de compressão interna de projeto. Ele simplesmente desloca o gás de uma região de baixa pressão para outra de pressão um pouco maior. O diferencial de pressão gerado é sempre baixo, em alguns casos atingindo 200 kPa. Portanto, o trabalho realizado é basicamente de transporte do gás, pois o de compressão é comparativamente desprezível. A lubrificação é feita apenas para os mancais e as engrenagens de acionamento, uma vez que os lóbulos não são lubrificados. Em algumas aplicações, o superaquecimento devido à falta de refrigeração pode ser um fator limitante para sua utilização com razão de compressão mais elevada.